Olá, queridos amigos e amigas del programa 5 Minutos con Jesús. Yo soy el Pastor Miguel Torneire. Y en este día yo quiero meditar en las palabras del libro de Isaías, capítulo 41, versículo 14. Así dice la palabra de Dios. El Señor afirma, Israel, pueblo de Jacob, por pequeño y débil que seas, no tengas miedo, yo te ayudo. Yo soy el Dios Santo de Israel, soy tu Redentor. El tema del mensaje es, seguros en las manos de Dios. Por lo tanto, quédese conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Al cantar la canción En Jesucristo se halla la paz, nuestros corazones se calman por el amor de Dios por nosotros. Qué bueno es confiar en Dios. Estamos a salvo en las manos de Jesús. ¿Está tu vida en las manos de Jesús? En la época del profeta Isaías, el pueblo de Dios se descarrió, se apartó del Señor y adoró ídolos, sufriendo a manos de sus enemigos. El pueblo buscó ayuda de aquellos que no podían ayudarlos. Así terminó en cautiverio de pueblos extranjeros. Con el peso del dolor, el pueblo de Israel reconoció su error y se arrepintió. Dios escuchó su clamor y a través de Isaías le dio nuevo valor, diciéndole, «Por pequeño y débil que seas, no tengas miedo». Yo te ayudo. Yo, el Dios Santo de Israel, soy tu Redentor. Isaías capítulo 41, versículo 14. Tal vez tus fuerzas se han agotado ante las dificultades que se han hecho tan grandes y te han llevado a pensar que Dios te ha abandonado. Pensar que Dios es insensible a tus necesidades puede hacer que temas el futuro. Pero Dios nunca abandona a su pueblo. El Señor te protege y permanece fiel a sus promesas. Dios había prometido que el Mesías vendría de Israel para perdonar a toda la humanidad. Juan describe el cumplimiento de la profecía cuando escribe, «El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros lleno de amor y de verdad». Juan capítulo 1, versículo 14. Jesús cumplió la ley de Dios y se entregó a sí mismo en sacrificio y muerte en la cruz por todos. Y victorioso sobre la muerte y el infierno declaró, «Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna». Juan capítulo 5, versículo 24. Si te enfrentas a situaciones difíciles, no importa dónde o cómo estés con Jesús, estás a salvo. Confíe en su maravilloso amor, perdón y ayuda siempre presente. Y así verás lo bueno que es creer y sentirte seguro en las manos de Jesús. Oremos. Señor Jesucristo, a ti me entrego en cuerpo y alma. Manténme a salvo en tus manos y que mi vida se haga eco de tu amor ante muchos. Amén.